Mamá, ¿qué te pasa? La rodilla, hija, que no me deja. No he podido pegar el ojo en toda la noche. Ya me puse de un lado y ya me puse del otro y nada. Tranquila, ma. Te voy a preparar un té de árnica a ver si se te pasa el dolor. Perdón por despertarte, pero es que no me aguante, no pude más. Ni te fijes. Voy rápido a la cocina y vuelvo. Sí. Casi amanecía cuando pude conciliar el sueño. No dormí nada. Este dolor me tiene en un grito. Ya ni siquiera puedo caminar. Llevo un año en esta silla de ruedas. Te entiendo, ma. Y trata de no desesperarte. Aguanta un poco más. Hoy me pagan en mi trabajo y voy a cobrar unos abonos. Con ese dinero, yo voy a completar el anticipo que pide el doctor Ornelas para tu operación. Sí. ¿Pero y después qué? Hay que pagar el resto después de operada. Llevas matándote un año y yo ya no te dejo ni dormir cuando tú necesitas descansar. Tanto que trabajas. No le hace, ma. Hablamos con el doctor para que nos aguante, pero de que le pagamos, le pagamos. Te voy a preparar el desayuno antes de irme al mercado a trabajar. No deberías esforzarte tanto, hija. Yo nada más te doy problemas. No pienses así. Y ánimo, que cada día estamos más cerquita de que te alivies y que puedas volver a caminar. Entre tus chambas y mis tareas, nos hemos visto muy poco. Y te extraño un buen, Magali. Yo también te extraño, Osvaldo. Pero todo ha valido la pena. Con el dinero que cobré hoy del trabajo y los abonos que me han dado de las ventas del catálogo, ya completé para el anticipo de la operación de mi mamá. Espero ya pronto la operen y se alivie para que tú y yo podamos volver a vernos habitualmente como antes. Le voy a hablar al especialista para ver si puedo entregarle el dinero mañana temprano. Mañana no puedo acompañarte. Tengo un examen temprano y no puedo faltar. No te preocupes, yo voy sola al consultorio. Está bien. Los gritos de mi mamá del dolor. Se puede morir. Ya déjate de cosas y acepta trabajar en el table conmigo. Está bien. Acepto ser tableera. ¿Pero cómo que te vas a ir a trabajar de noche, hija? Bueno, sí, ma. Gaby me consiguió un buen trabajo como el de ella. Soy dama de compañía nocturna de ancianitos y en la colonia residencial donde vive la doñita a la que acompaño, pues estaban solicitando a una chava para cuidar a otra ancianita y recomendé a mi amiga. Acepté porque como el trabajo es de madrugada, la paga es muy buena y así no voy a tener que ir al mercado ni al restaurante a trabajar. Sí, pero no me gusta que trabajes de noche, Magali. Puede ser muy peligroso. Vamos a andar juntas, ma. Así es, señor Eladio. En serio, créame cuando le digo que no podemos estar más seguras que metidas en las casotas de estas ancianitas millonetas. Yo llevo más de un año en esto y nunca me ha pasado nada. Bueno,
Está bien. Yo sé que tú te estás esforzando por mí y yo me pongo quisquillosa, pero es que soy tu mamá y pues me preocupo. No tienes por qué, ma. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que tú te alivies y que puedas volver a caminar. Ya nos tenemos que ir. Que les vaya bien. Nos vemos, ma. Me la cuidas mucho. Téngalo por seguro, señora Eladia. Duérmase sin pendiente. Buenos días, doctor. Buenos días, Magali. Siéntate, por favor. Aquí tiene el anticipo de la operación de mi mamá. ¿Cuándo puede programarla? Puede ser para el próximo sábado, Magali. Voy a pedir la prótesis y me llegará para entonces. Perfecto. Quiero la mejor prótesis para mi mamá. Una de esas alemanas, como usted dice. Esa es la que le voy a poner el Ale. Estará como máximo 2 noches en el hospital y desde el primer día comenzará a dar pasitos para que todo sea un éxito. Magali, ya no estés nerviosa. El doctor Ornelas te dijo que la operación duraba más o menos 2 horas. Y todavía está a tiempo. Todo debe estar bien. Que estés conmigo me ayuda a no comerme las uñas de los nervios. Te amo tanto. Y yo a ti. Ya verás que falta mucho para que volvamos a nuestras vidas de antes. Magali. ¿Cómo está mi mamá, doctor? Eladia está perfecta. Se portó muy bien. Es toda una guerrera. Y la operación fue todo un éxito. Eladia va a estar siendo observada y dependiendo de su evolución, en 2 días la daré de alta. Hay que pagar los gastos del hospital para que pueda salir, pero por mis honorarios no te preocupes todavía. Muchas gracias, doctor. Le aseguro que haré lo que sea para pagar y que mamá esté pronto en casa. ¿Puedo verla? Te aviso en cuanto la trasladen a su cuarto para que la veas.